¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches, es un placer realmente saludarlos para comenzar a vivir un nuevo programa de Contra, el último del año 2014 que estaremos en vivo compartiendo con nuestro compañero Damián Isnardi. No sé si el último del 2014 o el último de nosotros dos, aunque creo que por el 2015 nos van a tener que soportar nuevamente aquí a través de Canal 2 y en la señal del cable 8 digital para todo el este del país. Hoy con mucha gente en el estudio. Tenemos a la profesora Eva Furtado con las chicas de gimnasia artística del Complejo Deportivo Municipal Carolino. También está, y voy a usar una palabra que a él no le gusta, el director del CEDENCAR, Timoteo Carrasco, más allá de que no es el cargo, es el encargado del Complejo Deportivo Municipal Carolino, para estar charlando de muchas cosas, también para estar compartiendo muchísimas cosas que pasaron durante la semana, la inauguración del Centro Comunal allí en la cancha de Colón Fútbol Club, lo que pasó en la final de tercera división allí en el Estadio Atlético, donde San Carlos, en los penales, exacto, terminó por coronarse campeón de sub-20 especial, esa es la denominación correcta. Estaremos hablando también de todo este, de esta situación que se viene planteando en la selección, con algunas renuncias ya un poco a modo de anticipo, lo charlábamos con Javier Alonso los otros días cuando lo teníamos de invitado por acá. Pero bueno, ha perdido algunos jugadores importantes, creo yo, la selección de Eduardo Pelúa, que bueno, de cara a lo que se viene, que es la Copa Nacional de Selecciones de OFI, indudablemente tendrá que ir rearmando ese rompecabezas que implica la selección de Maldonado. Antes de saludarlo a usted, agradecerle a la Liga de Básquetbol de Maldonado, porque tendrán el placer de que, bueno, Damián y yo seamos los conductores de la entrega de premios el próximo 22. Así que buenas noches, Damián. Sí, un orgullo agradecerle también a la Liga, me suma las palabras. No nos bastarán una hora y media para resumir todo lo que ha sucedido en este 2014, pero sin duda despedir el año con este Timoteo Carrasco, que es una especie de arbolito de Navidad para el programa, que siempre lo traemos a fines de diciembre. Lo dijo usted, lo dije yo. Así que va a ser un placer y sobre todo compartir con Iba, sangre joven, ¿no? Cuando dijo arbolito de Navidad se me pasaron por la cabeza algunas cosas que mejor no las digo. Así que un placer. Y también, ¿por qué no hablar de gimnasia artística? Que es uno de los deportes que viene creciendo a pasos, no sé si agigantados, pero sí progresivos. Y por qué no hablarlo con la gente especializada en el tema. Además de todo lo que usted mencionó, Fórmula E, lo que sucedió el fin de semana en el circuito urbano de Punta del Este, con gran organización, con gran convocatoria. Así que todo esto y mucho más en una hora y 30, aquí a través de la pantalla de Canal 2, con mi gran compañero Pablo Paricio. Hoy con la dirección de Sebastián Di Negri, Fernando Machado, anda por acá su papá también, sacando... Siempre. Bueno, siempre con la dirección de Sebastián Di Negri, cosa de que no se ofenda. Hoy trajo a su papá para que saque alrededor de 7.500 fotos, como lo hace siempre. No sé dónde aparecen porque nunca veo la foto suya. Y es cierto, es el último programa. Y quedó debiendo algo para tomar y para comer. El compañero Damián Isnardi, que él dijo que el último programa, yo soy testigo, sí es cierto, en Twitter está escrito, que iba a pagar la cena por ser el último programa. Pero de pronto... ¿Por qué se cree que te voy a llamar? De pronto, teniendo en cuenta que ya tenemos el arbolito de Navidad aquí al lado nuestro, como lo dijo él, ya de pronto podemos tener la cena del último programa. Muchas cosas para compartir, hacemos la primera pausa en De Contra y al regreso vamos a conversar con Eva Furtado, con Joaquina Seymour, Sofía Grassi, Fiorella Vergara, Agustina Sánchez, Lucía Parada, Juliana Pereira, no Juliana, Juliana me aclararon, y Trinidad Olivera, las chicas de gimnasia artística del Complejo Deportivo Municipal Carolino. Pausa y ya volvemos. Y no se olviden que el 19 tenemos la fiesta de Cable 8 Digital en el Teatro de Verano. Ya veo que Timoteo está ensayando. Timoteo es del club de fans de Lucas Hugo. De Lucas Hugo. Sí. Sí, que sí. Yo creo que si se llegara a enfermar Lucas Hugo, ojalá que no, por el bien de la fiesta. Usted entra a la fanpage
como se dice ahora, de Lucas Hugo, está la foto de Timoteo. De Timoteo, exactamente. Exactamente. Pausa y ya volvemos. Iniciamos el recambio de todas las luminarias del departamento. Son 34.000 luminarias con tecnología LED. 60% de ahorro que se traducen en más recursos y más seguridad para la gente. Intendencia de Maldonado. Gobierno departamental. Queridos amigos, soy Carlos Muñoz y llegó la primavera. Es hora de pintar. Hay toda una gama de colores que a usted seguro lo va a inspirar para elegir cuál le gusta más. Acuérdese, todo en pintura, en un solo lugar y siempre con el mejor asesoramiento. Cinco esquinas. Barraca, cinco esquinas. Su casa, cinco estrellas. Pando, San Carlos. Viví la previa del verano con los superprecios de El Dorado. Shampoo Sedal de 350 mililitros con acondicionador de 200 mililitros de obsequio, 107 pesos. Jabón líquido de glicerina Ecume con repuesto de 340 mililitros, 135 pesos. Pasta dental Oral-B 1, 2, 3, 20 pesos. Máquina de afeitar Extreme 3, lleve 2 unidades por 79 pesos. El Dorado, siempre cerca. Se termina el año y como todos los años, el 8 te regala un auto cero kilómetro. Sí, solo con estar al día, pagando en repagos, doble chance. El 8 te regala un cero kilómetro. Si aún no tienes el cable 8, llama al 4472-4800. Y las ofertas que yo quiero encontrar. Es el lugar donde compra la familia. Que aquí en San Carlos no hay otro igual. Tentaciones. Audio Total Equipamientos te abre las puertas al mundo tecnológico. Lo más avanzado en audio, video, telefonía, informática, instrumentos musicales y el confort para su hogar está en Audio Total Equipamiento. 18 de julio, esquina Carlos Cal. 18 de julio y Sarandí. www.audiototal.com.uy. Audio Total Equipamientos. Bienvenidos a la tecnología. Para viajar a Durazno, Turismar. Unidades de última generación, Wi-Fi a bordo y todo el confort de una empresa en pleno crecimiento. Turismar. Salidas desde Punta del Este todos los días a las 18:30. Lunes a sábado, 5:45. Los domingos, 8:30. Combinaciones con rutas 5, 6 y 7. Alquiler de bus y excursiones a todo el país. Por consultas, comunicarse al 099-723-926 o al 42-24-4195 o a través de la web www.turismar.com.uy. Turismar, el placer de compartir el viaje juntos. Bien, regresamos acá. Hoy es un programa muy particular, ¿no? Porque en realidad, fuera de cámara recién. Sí, ya teniendo a Timoteo como productor, ya sí, entra sí, en la característica. Sí, sí. De programa. Y además, sinceramente, me sigue teniendo nervioso el fotógrafo, ¿no? Y una fotógrafa que anda por ahí, que el obturador de la cámara tiene una especie de... zoológico. Sí, sí, algo así. Sí, un montón de bichos dentro del teléfono, por decirlo de alguna manera. Buenas noches, Eva. Buenas noches a las niñas que son las protagonistas de...
en realidad que queríamos tener hoy, porque nos llamó Timoteo Carrasco. Siempre hay gente que nos dice Timoteo es el que dirige el programa, porque siempre nos está llamando y tienen que llevar a fulano, a sultano, a mengano. Pero creo que es interesante hacer conocer, primero que nada, gente... yo no sé si llamarlo deportes menores, yo siempre digo que para mí está mal. No existen los deportes menores, para mí existen todos los deportes. Algunos tienen más trascendencias que otros, pero creo que, como decía Damián, un poco esto de la gimnasia artística y por lo que uno ve cuando va al Complejo Deportivo Municipal Carolino y te ve trabajando con un montón de chicas allí en el gimnasio, muchas veces compartiendo lo que es el flotante con los chicos que van al básquetbol, dentro de los que incluyo a Julián, en su momento Felipe, y bueno, y una cantidad de chiquilines que trabajan allí en el Sedencar. Es un deporte que, primero que nada, es muy interesante, que me imagino de tener un trabajo que ha de ser desde la base muy importante, y te lo pregunto desde mi desconocimiento de lo que es la gimnasia artística, pero que sigue siendo importante en el sentido de que, yo siempre digo, la gente que se dedica a este tipo de deportes hay que mostrarla, y en eso estamos. Así que buenas noches, bienvenida, más allá de los nervios. Es un placer recibirte. Nos conocemos desde hace años, pero bueno, es la primera vez que estás acá con nosotros, así que pierde los nervios y lárgate a hablar, como dijo Timoteo. Y buenas noches. Buenas noches. Bueno, estas niñas, este fue un proyecto que hicimos este año, que armamos un grupito, que nuestro objetivo era competir en una de las tres competencias que tiene la federación, que era la de fin de año, que se llama Torneo Clausura. Y tuvimos clase todos los días, de lunes a viernes, 2:15. Y una vez al mes tratamos de viajar a Maldonado, a que la profesora Sonia Pereira, que es la encargada de allá de la gimnasia artística del campus, nos diera una mano. Y básicamente eso, entrenar duro, con la ayuda de ella, que fue muy importante, que nos dio una ayuda técnica y en lo técnico y en lo físico. Y bueno, y llegamos a la competencia a probar y nos llevamos una sorpresa, porque trajimos un montón de premios que anduvieron lo más bien. Eva, cuando hablamos de pasar de lo que es la enseñanza a la competencia, a ver, es un paso en cualquier deporte, de por sí, más allá de la importancia de la competencia en el sentido del incentivo para en este caso las chicas, uno no sabe con lo que se va a enfrentar, porque, a ver, a nivel de gimnasia artística, como a nivel de otros deportes, te encuentras con, de pronto, ya equipos federados de Montevideo que tienen una experiencia muy importante, sin irme tan lejos, en el campus municipal de Maldonado hace mucho tiempo que compiten de manera también con muy buen suceso. Entonces, como que es difícil dar ese paso, e incluso debe ser difícil hasta de pronto el hecho de decir, bueno, ¿a quién llevo a competir, no? Ah, sí, sí. Sí, hay que hacer una selección, y eso a veces no es... Es lindo y no, porque hay unas niñas que pueden y otras no. La gimnasia es difícil, tiene cosas difíciles, y bueno, hay niñas que tienen condiciones y otras no. Y bueno, la escuelita es grande, tiene muchas alumnas. Pero bueno, hay algunas que se seleccionaron y bueno, quedaron, son 7. Hay otras más chiquitas que van... Pero que en realidad ha de servir de incentivo para las que vienen desde abajo también, sí, ¿no? Sí, también. Igual nosotros tenemos otras actividades con todas las otras niñas. Sobre todo las de que tienen 7 años para arriba. Sí, es 8. Viajamos, vamos a un torneo que hay en Durazno, que es fuera de la federación, a otro que se hace en Florida, nosotros hacemos uno y invitamos a las profes también de otros lados, y fuimos a 33 este año también. Y ahí llevamos a casi toda la escuela, menos las niñas más chiquitas. Y bueno, y después ellas sí tienen el torneo federado, y vamos a ver si el año que viene podemos competir en las tres. Se hacen en el año.
¿También? Sí, me suenan las medallas y también debe ser algo para ella fundamentalmente. Mm. No sé si tanto para el docente, aunque debe ser reconfortante. Pero más allá de las medallas, creo que el gran premio es el hecho de trabajar y sobre todo con niñas tan, tan pequeñas, ¿no? Que es ese, creo que, y sin ánimo de volcarme a los elogios, pero creo que esta Dirección General de Deportes, y al margen de los nombres que estén dentro de la dirección, porque, no porque esté Timoteo acá, ni porque tengamos una muy buena relación con Gerardo Viñales, pero creo que se ha hecho una gran gestión en inculcar el deporte. Y creo que Maldonado, progresivamente, de gran parte hasta esta fecha, viene creciendo mucho. Y lo viene también haciendo en la gimnasia artística. Creo que vos me podrás corregir, Eva, estás mucho más empapada en el tema que nosotros. Pierina Cedrés también es otra, sí, de las chiquilinas que se ha destacado y mucho, creo ya desde el campus, pero en definitiva lo que voy, redondeo el punto, es que se viene creciendo mucho en estos términos de gimnasia, puntualmente también en la gimnasia artística. Sí, sí. Y sí, a mí lo tengo que decir, el apoyo que me han dado es todo, todo. Desde el día que yo dije, bueno, me voy a animar a competir, lo tengo que decir, Timoteo me llevó en la camioneta, fuimos al barrio Asturias a hablar para sacarle las fichas médicas a las gurisas y fue seguidita. Todo fue así, porque él es así. Tú le dices algo y es. No. Y Julio también, y Gerardo, como yo trabajé, cuando yo estaba estudiando, trabajé con él cuando él daba gimnasia. Y él se daba alguna vuelta y le preguntaba, y Sonia, una crack, así. Una mujer que sabe muchísimo y totalmente desinteresada cuando nos atendió y me corregía las gurisas y me corregía a mí y todo. Y todo eso gracias a que ellos nos han ayudado de la dirección, porque en la clase mía, que es acá en San Carlos, íbamos con la ayuda de los padres también, así. Sí, que están todos presentes. Yo digo, sí, ¿no? Que vamos para la China y ellos van conmigo y con los autos, siempre en autos particulares, así nos íbamos. Te va a salir carísimo. Todo, así un conjunto de cosas que si no, no se puede. Te adelantaste un poco a mi segunda pregunta. Uh-huh. ¿Cómo ha sido la recepción de ellas? Que están y estas gurisas que trabajan así. Sin trabajo no hay recompensa. Ellas todos los días, así, entrenando, porque ustedes ven todo que es precioso, todo lo que hace, incluso Pierina, que uno la ve y hace pim, pim, y salta y se da vuelta. Sí, sí. Y eso lleva un trabajo de todos los días hacer todo lo que yo les mandaba, así, ellas a veces pobres venían cansadas. Hay niñas que van de tarde y se iban directo de la escuela para desencar, y bueno, y las otras que van de mañana, que se le madrugan y que tienen todas sus actividades y ellas igual iban. Y sí, bueno, y la recepción de los padres, que es visible, sí, ¿no? Si no apoyan los padres atrás, es complicado. Eva, me tomé la molestia de, mientras charlabas con Damián, ir repasando algunos de los diplomas, ¿no? Sí. Las sorpresas son los primeros puestos, los terceros puestos. Sí, fue una sorpresa. ¿Por qué la sorpresa? Nosotros, en realidad, me imagino que la idea estaba era ir a competir y ver qué pasaba, ¿no? Sí. A mí Sonia me había dicho que había niñas que tenían posibilidades, que ella ya las había visto. Ella tiene el ojo más fino. Pero yo a ella les había dicho, vamos a ir a ver cómo andamos. No, ustedes no se imaginen nada, y de repente empezaron a nombrar y estaban todas allí arriba en el podio. Todas. Fue una sorpresa. Preciosa, ellas recontentas. El micrófono a Damián y las vamos a ir presentando de una, ¿no? Comenzamos. Yo venía escuchando por recién. Porque, a ver, para. Espera un minutito. ¿Por qué eso de ay no? Bueno, déjeme ver. Torneo Clausura Federados B, primer puesto, noviembre de 2014, señorita. Lucía Parada. Lucía, bueno, ¿contenta? Sí. ¿Dedicado? ¿La medalla para quién? Para mis padres. ¿Que están aquí presentes? Sí. Bueno, muy bien. Sigo. ¿Señorita? Sofía Grassi. Sofía. ¿Usted sabe de Ximena Grassi? No le quiero complicar. Ximena es una atleta aquí de Maldonado. ¿Dedicado para quién el triunfo, Sofía? Para mi familia. Muy bien. ¿Usted, señorita? Agustina Sánchez. ¿Usted, dedicado para? Mis padres. Muy bien. Pablo, le paso por ahí, que se le queda más cómodo. Si no me vas a soltar a Eva, que si no puedo, tengo que dar explicaciones a Alfonso. Voy a seguir por allá atrás, por la más alta del grupo. ¿Cómo es tu nombre? Fiorella Vergara.
Dime una cosa, ¿cómo se porta Eva? Porque Dala, a mí me decía Timoteo, es media rezongona. Está segura, ¿no? Mira que acá no hay problema, acá puedes decir, no, sí, sí, nos vive rezongando, no hay problema ninguno. Porque, por ejemplo, yo tengo experiencias con Alfonso, ¿no? Que Alfonso es tipo un Timoteo cuando dirigía básquetbol, que era bastante rezongón, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿cómo te has sentido? En realidad, me imagino que hay un apoyo de la familia que es importante, ¿no? Sí. Como todas. Muy producida, ¿no? Sí. La verdad que sí. Teníamos que darle un diploma, a la producción. Sí. Sí, la verdad, muy producida, muy arreglada, pintadita, espectacular realmente, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Trinidad Olivera. Trinidad, me imagino que también, muy feliz, muy contenta. Cuando te dijeron que iban a competir, ¿cuál fue la primera reacción? Ah, re contenta. O sea, trabajando duro todos los días, 2 horas. Y bueno, eso. Ven, no te me escondas porque de a poquito te me has ido como que me, poniendo atrás mío así. Pero mira, aparte, mira, estás re bonita en televisión. ¿Cómo te llamas tú? Joaquina Seymour. ¿Sos la más chiquita del grupo o no? De estatura sí. De estatura sí. ¿Esa medalla para quién es? Para toda mi familia. Como todos. Como me imagino que. ¿Y en la escuela cómo anduvimos? Bien. O sea que medalla, pasamos de año, todo bien. Así que bueno, habrá que prepararse para un buen regalo de pronto. Sí. No seas tímida, sí, sí, quiero un buen regalo. ¿Dónde están los padres por ahí? Así que bueno, vayan preparándose. ¿Y tu nombre, la última que quedó por ahí atrás? Juliana Pereira. Juliana, ¿qué es competir para ti? No sé. ¿Cómo que no sé? Dime por lo menos querer ganarle a las demás. No, disfrutar ahí, hacer gimnasia. ¿Qué es lo que más te gusta? Sí. Está bien. Yo, particularmente, Eva, tenemos por ahí, no sé, bueno, entre las, como les dije, 7.000 fotos que debe estar sacando el padre Damián, no sé si tenemos la oportunidad de ver los trofeos, ¿no? Álvaro Un dice. Sofía Grassi, nivel 1, Federados B, todas las categorías, diciembre de 2014. Federación de Uruguaya de Gimnasia. Acá, y hay que decirlo, ¿no? Antes de que lo diga la profesora. Hay un Sofía Grassi se ganó todo, ¿no? Acá también. Sí. Nivel 1, Federado B, categoría infantil. De los padres, me imagino que deben de hacer algún aporte para viajar, para moverse, para la vestimenta. Como nos pasa a todos los que tenemos hijos y hacen algún deporte. Pero creo que le voy a poner por acá a mi compañero Fernando Machado. Creo que en base al sacrificio de todos está la satisfacción, sobre todo de las niñas, ¿no? Ah, estaban fascinadas, sí. Muy contentas. Y ellas estaban nerviosas y después cuando estaban en la competencia le tenían otra cara, estaban contentas. ¿Te acuerdas que tú me dijiste, Juli? Qué lindo que es competir, me decían ellas. ¿Qué viene ahora? Y vamos a ver. Bueno, tampoco me lo digas así, porque... Y bueno, por lo menos participar de las 3 competencias. Nosotros estamos en nivel 1. Vamos a ver quién puede pasar a nivel 2. No sé eso. Vamos a ver. Cuéntame un poquito, ¿cómo son los niveles? Existe un nivel 1 que ellas, digamos... Viste que dicen A y B. Exacto. Bueno, eso es por la edad. Está preinfantil, que son las chiquitas, infantil, infantil A, infantil B. Y después nosotros competimos en el nivel más básico, que es un día compite B y otro día compite A. Nosotros estamos en B. Y en B hay 1, 2 y 3. Y nosotros estamos en el 1. Y bueno, vamos a ver si... Si nos podemos ir superando. Sí. Y bueno, y para superarse de pronto con el apoyo de Timoteo, ¿no? Por decirlo, el arbolito de Navidad. Pero ojalá que en esto de la gimnasia, yo siempre digo, es importantísimo que los chiquilines hagan deporte. No importa cuál deporte, si es gimnasia, si es básquetbol, si es natación, si es fútbol, aunque Timoteo se enoje con el fútbol, no importa. Pero creo que es importante porque los encamina como persona dentro de un grupo, los enseña a compartir muchas cosas y creo que es importante que hagan deporte por sobre todas las cosas. Y bueno, felicitaciones
Felicitaciones a ustedes por las medallas, por los diplomas. Me encantaría, aprovechando que es el último programa. Pensé que quería que te felicitara. Que es un clima descontracturado, que alguna de las chicas le enseñe algo a Pablo, que es un fanático de la gimnasia artística. Y me gustaría que le enseñen algo, por lo menos para que pueda hacer en su casa. No, pero acá, pueda... acá no van a hacer nada. Algo sencillo, básico. Como... No. ¿Nos anima usted? No. Aprovechando, tenemos a Fernando Machado también en la cámara. Que usted se pudiera levantar. No, yo no quiero hacer nada. Ensayar algo no. De... No, hoy no. No, me da vergüenza. Vendría, aparte. Sería el cierre perfecto en 2014. No, ni loco. Timoteo está de acuerdo. Yo juego al básquetbol, voy a sentar a jugar al básquetbol, voy a la piscina, está todo bien. Allí tenemos a Timoteo. Lo que ven, ve. Timoteo y el arbolito de Navidad están viendo ahora. No, pero gracias por venir, en serio. Es un placer recibirlos. A las órdenes, tú sabes que a mí me ves todos los días en el Senencar. Tengo que ir lamentablemente todos los días porque Julián poco más le llevo la cama porque entre la natación y el básquetbol pasa en el Senencar. Felipe también. Así que tengan felices fiestas para todos, que tengan un buen 2015. Y bueno, y a seguir adelante con esto del deporte y darle para adelante. Que bueno, si les gusta... Es importantísimo hacer lo que a uno le gusta, como nos pasa a nosotros y a mí y a Damián en el programa, que hacemos lo que realmente nos gusta. Me tiene loco. Sí, la verdad, sinceramente. Pero la verdad, es un placer recibirlas y a las órdenes en lo que precisa está el canal siempre dispuesto. Te comunicas con Timoteo y las puertas del canal siempre están abiertas. Así que gracias por venir. Viste que no era tan difícil. Es que le mandaron un saludo de la niña. Y salir en la tele. Y un aplauso para ti. Hacemos una pausa, ¿le parece bien? ¿Cómo no? Gracias por venir, Eva, que tengas unas felices vacaciones junto a tus niños, que la verdad... Te trajo hasta la cartera, Eva. Para sí, para... sí, porque ya se va. Entonces, creo que sale de acá y se va, porque Timoteo no la dejó ir. No, es verdad, es verdad. Sí, la verdad que debe estar contentísimo de ser el marido. Pausa y ya volvemos para, ahora sí, charlar, no sé si decirle el arbolito de Navidad o Timoteo Carrasco a esta altura del partido, pero sí para hacer un balance de lo que dejó el 2014 junto a Timoteo Carrasco, y hablaremos también un poco de lo que es la Liga de Básquetbol Local, que ya tuvo su final, que va a tener su entrega de premios, donde se hablan muchas cosas para el año que viene, y bueno, ojalá que el básquetbol de Maldonado también encuentre ese camino que anda buscando hace muchísimo tiempo. Pausa y ya volvemos a través de Canal 2 y el cable 8 digital para todo el este del país, también para toda la gente que nos ve a través de Vera TV, que sabemos que es mucha, no solo en el país, sino en el mundo. Vaya un saludo muy grande aquí desde San Carlos. Así que pausa y ya volvemos con más de Contra. Iniciamos el recambio de todas las luminarias del departamento. Son 34.000 luminarias con tecnología LED. 60% de ahorro que se traducen en más recursos y más seguridad para la gente. Intendencia de Maldonado. Gobierno departamental. Queridos amigos, soy Carlos Muñoz y llegó la primavera. Es hora de pintar. Hay toda una gama de colores que a usted seguro lo va a inspirar para elegir cuál le gusta más. Acuérdese, todo en pintura, en un solo lugar y siempre con el mejor asesoramiento. Cinco esquinas. Barraca, cinco esquinas. Su casa, cinco estrellas. Pando, San Carlos. Viví la previa del verano con los superprecios de El Dorado. Shampoo Sedal de 350 mililitros con acondicionador de 200 mililitros de obsequio, 107 pesos. Jabón líquido de glicerina Ecume con repuesto de 340 mililitros, 135 pesos. Pasta dental Oral-B 1, 2, 3, 20 pesos. Máquina de afeitar Extreme 3, lleve 2 unidades por 79 pesos. El Dorado, siempre cerca. Se termina el año y como todos los años, el 8 te regala un auto cero kilómetro. Sí, solo con estar al día, pagando en repagos, doble chance. El 8 te regala un cero kilómetro. Si aún no tienes el cable 8, llama al 4472-4800. Thank you.
tentaciones yo tengo el mejor precio. Y las ofertas que yo quiero encontrar es el lugar donde compra la familia. Y aquí en San Carlos no hay otro igual. Tentaciones. Audio Total Equipamientos te abre las puertas al mundo tecnológico. Lo más avanzado en audio, video, telefonía, informática, instrumentos musicales y el confort para su hogar está en Audio Total Equipamiento. 18 de julio, esquina Carlos Cal. 18 de julio y Sarandí. www.audiototal.com.uy. Audio Total Equipamientos. Bienvenidos a la tecnología. Para viajar a Durazno, Turismar. Unidades de última generación, Wi-Fi a bordo y todo el confort de una empresa en pleno crecimiento. Turismar. Salidas desde Punta del Este todos los días a las 18:30. Lunes a sábado, 5:45. Los domingos, 8:30. Combinaciones con rutas 5, 6 y 7. Alquiler de bus y excursiones a todo el país. Por consultas, comunicarse al 099-723-926 o al 42-24-4195 o a través de la web www.turismar.com.uy. Turismar, el placer de compartir el viaje juntos. Muy bien, terminado el bullicio en el estudio, ¿no? Buenas noches, Timoteo Carrasco. Buenas noches. La verdad, sinceramente, ¿no? Te hubiese comparado con cualquier cosa menos con un arbolito de Navidad. Mató. Pero bueno, está. Sí, no, está perfecto. Pero yo lo considero un amigo todavía. No, con amigos como este. Está loco. No, pero está bien. Lo que pasa que siempre es bueno, a ver... Y esto no por pasarlo por la mano por el hombro a nadie, pero Timoteo es, en San Carlos, la persona indicada para hacer un cierre de programa, me parece a mí, por todo lo que nuclea el Complejo Deportivo Municipal Carolino. No solo por lo que dejó el 2014, sino por todo lo que es la actividad que genera el Sedencar también en la temporada estival, donde muchos niños concurren al Complejo Deportivo Municipal Carolino a realizar una cantidad de deportes que, por encima de las vacaciones, también lleva a que tengan un espacio donde poder, digamos, disfrutar por encima de lo que es el deporte, ¿no? Porque las actividades del verano realmente son muy importantes y son para eso. Bueno, mira, yo les quiero agradecer a ustedes por el programa, por la invitación, que era de rigor venir a acompañarlos. Y empezando desde acá, de lo que tú comenzaste a decir, yéndonos para atrás. El hecho del programa de verano este año, conjuntamente con el coordinador docente, el profesor Julio Torres. Saludo a Julio Torres. Hicimos algunas modificaciones en lo que hacíamos años anteriores. En el horario de la mañana va a haber un grupo que va a entrar a piscina y un grupo que va a entrar a trabajar en tierra. Una hora y media y luego se cruzan con los mismos docentes y van, los que estaban en tierra van a piscina. Ese es un programa que veníamos haciéndolo todos los años, que le llamamos el combo del verano, porque el niño va y está por lo menos más de dos horas y media en nuestro centro deportivo. ¿Y eso qué le permite a los papás y a las mamás? Que muchos se van a trabajar, que de pronto los dejan con cuidadoras o que los dejan con un abuelo, bueno, que vayan y estén haciendo una actividad deportiva. Y ahí tenemos divididas las edades que van desde preescolares, que este año en verano nunca habíamos tenido, este año vamos a tener actividad para preescolares, y abarcar hasta los 14 años. Y en el horario de la tarde, a partir de... Esto va a empezar a las 8 de la mañana. Va a haber piscina libre, todas las otras actividades curriculares de adultos también esas van a estar. Pero en la tarde, a partir de las 5 de la tarde, ya cuando empieza... ¿Puedo seguir siendo a piscina? Sí, puedes seguir siendo a piscina. Te vamos a poner dos flotadores más. Claro, porque toma agua en pila cuando va, pero sí, no importa. Menos mal que tiene mucha agua la claro, piscina. Tiene sino... mucha agua. Y tú sabes que lo que se propusimos para este año es tener... todas las escuelas deportivas en el horario de la tarde.
O sea, el niño que va en la tarde ya va específicamente a los deportes. O va a básquetbol, o va a fútbol, o va a handball, o va a voleibol, o va a atletismo. ¿Eso qué nos permite? A que de pronto niños que en la mañana vayan a hacer la actividad física, en la tarde también puedan concurrir nuevamente en una escuela deportiva. Específicamente, ya no van al multideporte que tenemos en la mañana. Pensamos de que, de acuerdo a cómo se manejó hoy, que fue el primer día de inscripciones, que ya aprovechamos y le pasamos el anuncio a todos los televidentes, de que esta semana son la semana de las inscripciones para todo el programa de verano. Bueno, hoy fue un muy buen número. Toda la mañana estuvo llena de papás queriendo que sus hijos hicieran actividades. Y también ahora en la tarde, cuando nos retirábamos, también había cola ya de gente buscando el espacio para que su hijo haga deporte. Creo de que un poco la gestión de la Dirección General de Deportes ha apuntado a eso, a que el deporte llegue a todo el núcleo poblacional que tiene el departamento, y en este caso, en nuestro Centro Deportivo San Carlos, fortalecerlo para luego estar bien fortalecidos en el Centro Deportivo, volver a salir a buscar el deporte en los barrios, cosa de que estamos en el debe, que sabemos que la sociedad lo pide, pero que hoy en día no tenemos la capacidad de docentes para poderlos atender, para hacerlo correctamente. ¿No me podrás calentar un poco el agua de la piscina? Así me siento. Sí, le terma. Vamos a poner a partir de ahora 3 zoom más. Entonces cuando te tires vas a quedar pegado, va a quedar bien. No, hablando en serio. Sí. Me imagino que, como nos pasa a todos, ¿no? Nos pasa en el canal, nos pasa a mí, a Damián, recién estábamos hablando un poco de lo que puede llegar a ser la renovación del programa de cara al 2015. Se hace un balance, ¿no? Me imagino que te sentarás con el plantel de profesores, con Julio, con todo ese personal que nuclea el Complejo Deportivo Municipal Carolino, y se ha de hacer un balance, ¿no? Porque, por encima de las dificultades, que sabemos que las hay, que sabemos que el Complejo Deportivo las ha tenido, como las ha tenido el CEDEMPIR, el CEDEMPA, el Complejo Daiguá, como las ha tenido el campus, es una estructura, primero, muy grande. Yo creo que la gente no ha tomado conciencia todavía. Y yo siempre digo, yo tuve la posibilidad de charlar un día con dos argentinos que no podían creer que uno fuera a piscina o fuera a básquetbol, o si se le antojaba ir a correr a la pista, podía ir a correr a la pista y no tuviera que pagar. Claro. O sea, es la única parte del país, del mundo, que no se pagan los servicios para hacer deporte. Estábamos hablando en la puerta del estacionamiento, por continuación Sarandí allí, y me decían, yo no puedo creer que esto sea gratis. Lo mismo le pasó a Sergio. Cuando trajo la barra de amigos de él. Cuando trajo la barra de amigos de él de la Argentina, que no podían creer que el básquetbol, el gimnasio con piso flotante, con sus tableros, con los tableros electrónicos, donde se había jugado un sudamericano y todo lo demás, se podía jugar gratis. O sea, que tú ibas los martes 8:30 y jugabas hasta 22:30 y se formaban equipos y todo lo demás. Y con un profesor responsable. Con un profesor a cargo, con ejercicios precompetitivos, después con un regenerativo al finalizar. No le cerraba de que todo ese tipo de actividades fueran gratis o apenas, como pasa en piscina, pagando un tributo de, creo que sí, 216 pesos. ¿Y puede ir todos los días, hasta 3 veces por día? Sí, que no existe. Entonces, cuando uno de pronto a 140 kilómetros por ir a hacerse socio de Biguá, para poner un ejemplo, lo mínimo que paga creo que son 1.890 pesos y de ahí para arriba depende de la actividad que quiera. Y tiene que estar en lista de espera. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, creo que cuando se hace el balance de todo eso, ¿qué se proyecta hacia el futuro? Mira, nosotros el balance siempre lo hacemos, se da una cosa típica, porque por la carga horaria que tienen los docentes nuestros y los funcionarios, debido a la actividad, la Dirección de Deportes, en común acuerdo con la Intendencia y los municipios, fijó de que en los meses de verano se les da la licencia a los docentes. Ahí esos cupos de docentes que quedan libres son ocupados por docentes afrales que entran para los centros de atención a la infancia de verano.
Entonces, nosotros el balance no lo podemos hacer porque, viste, el caso de Eva nomás ya se está yendo. Ya se fue. Y tienen derecho a su licencia porque como tienen actividades todos los fines de semana, van compensando mucha carga horaria, que eso les permite después salir en esta etapa del año y por lo menos tomar 10, 12, 15 días de enero cuando no algunos toman todo. Entonces, nosotros siempre con Julio hacemos un balance con todos los docentes al inicio de las clases de marzo. ¿Qué fue lo que hicimos el año anterior y a qué apuntamos el año próximo? Dentro de lo que nosotros creemos que hemos mejorado es la atención al público en la rama de todo el tema adultos, de adultos mayores, de los grupos de discapacidad que tienen 2 días a la semana para un programa elaborado en San Carlos para sillas de ruedas por la profesora Isabel Pérez, en la cual ha involucrado el grupo de guardavidas, el resto del grupo de docentes, más los vestuaristas, más los funcionarios, más el chofer del ómnibus accesible que pertenece al área social. Entonces, esos son ejemplos puntuales de lo que este año se fue logrando. Y además de eso, tenemos que destacar, la escuela de karate compitió a nivel internacional en Paraguay, en Chile, en Argentina, en Brasil y en Uruguay. Y terminó con un Open en Maldonado, un Open abierto. Ahora estaban entrenando con una selección de Colombia, los mejores deportistas de nuestro centro deportivo de karate, con la selección de Colombia que estaba en Maldonado. La escuela de fútbol realiza intercambios permanentes con ONGs y con equipos del medio. La escuela de atletismo ha crecido pero con muchos niños en la disciplina y ha realizado intercambios con las Cano, fueron a Mercedes, fueron a Montevideo, más todo el grupo de corredores, de gente que empezó por salud y hoy en día se han transformado en deportistas, no de elite, pero que hacen un deporte en el tema de los 10K de Entrena tu Corazón, que es el programa que lleva Dirección General de Deporte. La escuela de handball, con el profesor Toribio Sosa, logró conjuntar un grupo de adolescentes y jovencitas que van hasta los 18 años, que compitieron con muy buen suceso. No de pronto saliendo campeonas, pero sino haciendo un deporte competitivo a nivel de la Liga Departamental de Handball que se juega en Maldonado. Que ha crecido mucho. Que ha crecido muchísimo y tuvimos algunas etapas en nuestro centro deportivo, lo que pasa que la cancha no tiene las medidas oficiales para poder jugar. Después, el voleibol, tenemos un programa de voleibol social que lo lleva a cabo la profesora Luciana González, en el cual ha involucrado niñas, niños y adolescentes que de pronto no hacen otro deporte, pero que el voleibol los ha nucleado y han tenido competencias a nivel departamental e intercambios con el departamento de Rocha. Después, la piscina lo tenemos dividido en muchísimas partes, pero con decirte que el programa de los preescolares fue tremendo, cada vez hay más niños chiquititos en edad de preescolar que están yendo a piscina, siempre atendidos por docentes responsables. Después tenemos un programa de grupos de salud para la piscina, en los cuales está la hidrogimnasia, que no solamente se ha transformado en la hidrogimnasia de damas, sino que también van muchos varones, adultos mayores. Después tenemos la parte de toda la escuela de la piscina, en la que el niño llega por primera vez y se le explica cómo se coloca el flotador y empieza a pasar por los niveles hasta llegar a algún nivel en el cual puede pasar a integrar los planteles. Y los planteles, este año tuvimos la suerte, debido a gestiones que realizaron los propios docentes por iniciativa de ellos, de competir federados conjuntamente por el campus de Maldonado, que hoy se llama, a nivel de federación, se llama Intendencia Departamental de Maldonado. Un poco para sacar un poco los resquemores de que por no compiten por Sedencar y por que por campus, entonces creemos que el departamento está por encima. Pasa lo mismo a nivel de atletismo. Claro, en el atletismo también se compite Intendencia Departamental. Entonces, los planteles de natación tienen proyectos muy interesantes que hubiésemos querido traer algunos de ellos hoy, pero ya como están de vacaciones, los niños muchos han dejado de ir y hoy en día estamos con las inscripciones, hay proyectos de chiquilines muy interesantes para poder seguir. Vemos imágenes de la entrega de premios de Entrena tu Corazón. De Entrena tu Corazón. Hace unas semanas en la sala VIP del campus, sí, con la presencia de Gerardo. Esto fue un gran logro. Esto es un logro también. Honestamente, Timoteo, no tengo preguntas, tengo solamente felicitaciones por las gestiones que han hecho. Se termina una gestión deportiva, y hablo en términos de la dirección de deporte, que hay que remontarse para ver los sucesos que tuvo. Y hablo,
plazas integradoras, gimnasio de estaciones saludables, este gran logro que fue la Antena de Tu Corazón. Tuvimos un sudamericano de juegos especiales, sí. Un sudamericano no, hablo de juegos internacionales a nivel mundial, vamos a tener un sudamericano, la verdad, chapó. Pero mira, el programa de Entrena Tu Corazón, la primer carrera compitieron 40 personas. O en la carrera de Sedencar, que los números que yo manejo, compitieron 500. Y el día fue, no fue feo, fue horrible. Fue horrible. Lo único que nos faltó que lloviera. Digo, entonces, y este tema de integración a nivel regional también, sí, da un resultado bárbaro. Que ha movilizado a que otras intendencias del este también incluyan esto. Entonces, digo, creemos de que se han hecho cosas. Hay muchísimo más cosas para hacer todavía, porque no nos podemos quedar, porque el deporte tiene esa dinámica de que tienes que estar pensando y creando. Sin ir más lejos, en nuestro centro deportivo, ya estamos pensando de que ahora en enero tenemos que levantar toda la cancha de fútbol para poderla acondicionar, porque no hay que olvidarse que todas las selecciones de la Liga Fernandina de Maldonado entrenaron y de la otra liga también entrenaron en el Sedencar, compitieron, más la escuela de fútbol, más los clubes, que normalmente les prestamos las canchas para que puedan usarla cuando ellos están con imposibilidades. Y todo ese tipo de cosas te va llevando a que todo el día estés pensando para adelante. Ya no puedes pensar para atrás. Tienes que pensar cómo vas a solucionar el tema del futuro. Y vuelvo a insistirte. Nosotros todavía no hemos terminado algunas actividades curriculares en nuestro centro. Porque la escuela de básquetbol, el 18 recibe como cierre, conjuntamente con la liga, a un entrenador de Montevideo, Augusto Pons, que va a hacer un trabajo en doble horario con chicos de su 14 y su 16 de todo el básquetbol del departamento. O sea, abrimos el programa. Y el día 20 vamos a tener una competencia de básquetbol femenino organizado por Gabriela Piris, que es un entrenador de básquetbol, que fue jugador de básquetbol, que es profe de educación física, que va a traer equipos de básquetbol femenino para las chicas hasta 15 años que juegan al básquetbol en Maldonado puedan competir a nivel nacional. Te metiste en el deporte naranja, creo que este año, quizás con un poco más de difusión que años anteriores, afortunadamente, se empieza a solidificar la liga, ¿no? Siempre hay cosas a corregir, indudablemente, pero me parece que este año ha sido un poco más difundido y más sólido que años anteriores. Yo soy crítico en el sentido de que nosotros todavía tenemos una pata renga en el sentido de que el básquetbol necesita una mayor difusión todavía. Y para eso precisamos gente que verdaderamente esté difundiendo permanente, porque ¿qué pasa? La difusión, Damián, se da por los comunicados que podemos sacar, por los partidos, pero nos falta eso de que llegue masivamente. Así que como tú sabes que los domingos hay fútbol y los sábados hay fútbol de la B, nosotros necesitamos que el básquetbol se canalice y decir, bueno, los sábados es el día del básquetbol, los miércoles es el día del básquetbol, y que no deambulemos porque dos o tres personas digan, ah, yo no quiero jugar este fin de semana porque los jugadores míos no vienen. No, o sea, en ningún lado del mundo el deporte organizado hace eso. O sea, después que tú fijas un calendario a principio de año, se cumple a rajatabla. Y si vas a lo más evolucionado, vamos a la NBA y a las universidades norteamericanas y a FIBA, hacen un calendario de 4 años, o sea, un periodo olímpico. Y fijan hasta el más mínimo detalle. Yo no pretendo eso en un país como el nuestro y en un departamento en el cual el básquetbol, como dices tú, se está otra vez reafirmando. Pero por lo menos pretendemos que en divisiones formativas tener establecidos los días y que no estemos cambiando los días para poder jugar de acuerdo a la conveniencia de los niños o del entrenador o de la institución. No. Lo pongo como ejemplo. En Montevideo te fijan el partido para el miércoles y el miércoles tiene que jugar. Se sabe con antelación. Entonces, son todas cosas a mejorar, pero vuelvo a insistir, ha crecido, la competencia fue buena, jugaron más de 30 partidos los chicos en el departamento, te hablo de divisiones formativas, en mayores jugaron 2 torneos, digo, hay un movimiento, pero todavía nos faltan más dirigentes, nos faltan más entrenadores, nos faltan más árbitros, pero bueno, todo lleva su tiempo y no podemos crecer de un día para el otro. Timoteo, antes que nada, ya que nos metimos en el básquetbol, agradecerte la oportunidad de estar presente en la entrega de premios. Será un gusto, como dijo Damián, indudablemente. ¿Tendremos acá desde el año que viene en la Liga de Básquetbol? Mira, no sé, no hemos. Yo estuve este fin de semana. Se habló de Cader, se habló de la posibilidad de que viniera la Gomar también. No, la Gomar está jugando el ascenso a segunda. Digo, el metro no va a venir. La persona que en algún momento me lo planteó, digo, pero está jugando del otro lado, por decirlo de alguna manera. Lo de Cader me parece que sería una buena idea, ya lo ha hecho en más de una oportunidad. Creo que sería bueno que volviera Albion. Ese es el club que tiene que volver. Creo que por encima de cómo
creo que es un club de básquetbol. Es un club de básquetbol. Y tiene que estar presente. Y tiene tradición de básquet. Exacto. Tiene una ciudad que es basquetbolera. Más ahora que ha vuelto a Ateneo. Entonces, creo que en base a lo que son... Porque, a ver, algún colega de Montevideo me dijo, a raíz de las transmisiones que realizamos a través de Canal 2, y en la locura de Damián y mía de, la radio. De transmitir por internet, a través de una radio por internet, las semifinales entre Ateneo y Deportivo, algún colega me dijo de Montevideo cuando me escuchó en el partido de Ateneo y Deportivo, y dice, pero tanta gente había, pues claro. Claro, dudan. Claro, se hacía difícil, porque aparte de fondo se escuchaba el público. Y después que vio las finales, se terminó de convencer, dice, qué disparate, dice, la cantidad de gente que había. ¿No? Pero no te preguntaron, ¿y por qué Maldonado no tiene un equipo profesional? Exactamente. Siempre terminamos en la misma y pregunta. Y ahí vino la pregunta. Entonces, yo, está bien, yo creo que Maldonado debería de tener un equipo profesional. Pero estamos muy lejos. Porque si bien la experiencia de Maldonado Basketball Club fue una grata sorpresa sí. a nivel de resultados... A nivel de resultados deportivos, al básquetbol de Maldonado, digamos, institucionalmente, por lo menos para mí, y que me disculpen los dirigentes de ese momento, por encima del sacrificio que hicieron, dejó muy poco. Sí, sí, ¿no? Porque fue un desgaste de personas que la prueba está que hoy en día no están en el básquet. Son claro. dirigentes que se alejaron del básquet, porque exacto. se cansaron, porque te desgasta. Porque ahora. Yo, Pablo, creo que, para responderte esto, las experiencias del básquetbol profesional en el interior no han tenido resultado. A no ser el auge cuando empezó la liga, que el básquetbol de Montevideo estaba hecho pedazos y estaba Paysandú y Salto, y que Paysandú llegó a la final de 2 años seguidos, con un presupuesto que era el triple de los equipos de Montevideo hasta que se desapareció. Salto salió campeón y desapareció. Soriano con una liga con extranjeros, las páginas de básquetbol de Montevideo sacan los resultados y hablan de los jugadores que están, pero son los jugadores que jugaron en Metro y que están jugando en Mercedes y están unidos con Frei Bento. El TLN del Litoral ya no lo van a jugar el año que viene de la misma forma para clasificar, para jugar contra los equipos del Metro. Yo creo que el básquetbol de nuestro país carece de una estructura para tener básquetbol profesional. O sea, podemos tener un básquetbol semiprofesional en cada región del país. Pero cuando tú lo trasladas a los números y al costo kilómetro y lo que te va a costar el jugador, si tú no tienes una buena base para sustentarlo con jugadores locales, está liquidado. Porque en Mercedes pueden tener una liga fuerte, porque los cuadros son todos de Mercedes, tienen un cuadro a 30 kilómetros que es Nacional de Fray Bento y tienen un cuadro de Dolores que está a 30, 40 kilómetros. Exacto. Peñarol de Dolores. Lo mismo pasa y tienen hasta dos extranjeros, pero están todos ahí. Pero tú acá en Maldonado, nosotros ponemos un ejemplo... Para movilizar un equipo, para ir a jugar a Pan de Azúcar, si no tienes 4 autos de los padres que te lleven los chicos, no pueden ir. Y ya es plata. Y Pan de Azúcar para venir lo mismo. Entonces, y tienes que ir a Piriápolis, y tienes que ir a Maldonado. Por más que tú me digas, tengo locomoción y todo, pero es costo. En otros departamentos, vuelvo a insistir, Mercedes, Salto, Paysandú, hacen 20 cuadras, 30 cuadras, 45 cuadras y están jugando entre ellos. Y exactamente. Eso es lo que dificulta el básquet de Maldonado. Ahora, a ver... ¿es viable de pronto un Maldonado, no sé si llamarle Maldonado Basketball Club, como se llamó en aquel momento, que se logró después de una cantidad de años, tal vez más de 20 y pico de años, un campeonato del interior de básquetbol para el departamento? ¿Es viable un equipo de Maldonado con jugadores locales y algún refuerzo extranjero? Todavía, hoy en día, con la mano en el corazón, yo tendría que decirte que no, porque no tenemos la capacidad... Desde mi punto de vista, viéndolo bien fríamente, no como integrante de la Liga de Básquetbol en la parte de formación. No, te lo pregunto. Te lo digo como entrenador de básquetbol. Hoy en día Maldonado no tiene la capacidad para tener un equipo con jugadores formados en la localidad. Porque los chicos que verdaderamente pueden jugar, la mayoría han emigrado a Montevideo. Y te lo pongo como ejemplo, cada vez emigran más chicos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que fortificar la competencia local. ¿Por qué en el fútbol no se van los jugadores del departamento de Maldonado a jugar en formativas a Montevideo siendo tan jóvenes? Porque la competencia del fútbol los obliga a superarse. Pero acá, los chicos que medianamente están rompiendo
El techo se tienen que ir porque no hay oportunidades para ellos jugar. No hay oportunidades porque los entrenadores no apuestan a esos jóvenes, prefieren traer de pronto uno o dos nombres de que ya dejaron de jugar, pero que les sirven. Porque, digo, es un tema que no me gusta hablarlo en cámara porque yo tengo mi pensamiento y lo he hablado muchísimas veces con los entrenadores y con los dirigentes. Entiendo que tiene que estar la zanahoria adelante para llegar a eso. Pero yo creo que primero que nada tenemos que fortificar la competencia de los jóvenes, que haya mejor calidad de entrenadores todavía, que nuestros entrenadores se perfeccionen más, que tengamos una mejor competencia formativa y de ahí, dentro de 4 años, tú puedes decir, bueno, ahora sí tengo una base de todos sus 23 que pueden aportar a este equipo y traigo 2 extranjeros. Y un jugador importante para traer. Pero ¿qué pasa? Tú vas a competir al medio profesional para jugar tercera ascenso. Un jugador para jugar, ejemplo, equipo X en Montevideo, te pide 5 pesos. El tipo agarra el bolsito, salió de trabajar, 5 pesos y juega. Viene a Maldonado, te pide comida, tienes que darle. Pasaje y un viático. Porque esa persona tuvo que salir antes de trabajar para poder llegar a entrenar. Y después al otro día, entonces, salvo que tú tuvieras un lugar para tenerlos concentrados viviendo en un torneo corto. O sea, es muy difícil, no estamos preparados para eso. El básquetbol de Maldonado no está preparado para eso. Capaz que estoy equivocado y aparecen los iluminados. Yo creo que el básquetbol, tenemos un ejemplo muy cercano que es la Liga Argentina, ¿no? Claro. Que empezó muy de abajo haciendo un trabajo, primero con los torneos aquellos federales. Los federales, los nacionales de ellos. Exactamente. Sí, bueno, se juega eso. Después, cuando empezaron a surgir, ahí lo fueron juntando, se armó una liga nacional, ¿te acuerdas? En principio, después tuvieron la suerte de la famosa Generación Dorada. Claro. Que creo que va a pasar mucho tiempo para que el básquetbol argentino la vuelva a encontrar. Pero Pablo, pero ellos tienen un proceso de torneos nacionales y regionales de divisiones formativas. Exacto. Entonces, aparece un chico en Córdoba, en el último rincón de Córdoba, y el equipo de esa ciudad lo recomienda para que el chico se vaya a Atenas de Córdoba y se lo llevan a vivir y estudiar. Y acá en Uruguay no tenemos esas posibilidades todavía. A la prueba está, sin ir más lejos y sin desmerecer a nadie, el otro día entro a una de las páginas de básquetbol que hay en Montevideo, me entero que el entrenador de la selección de divisiones formativas, Luis Pierri, viajaba al litoral para hacer un campus para ver posibles talentos a integrarse en una selección. Como tengo gente conocida dentro de la federación, les mandé un mensaje de texto, no mail. El este también existe, les puse. Acá hay chicos de esas edades. No pretendo con esto de que los citen, pero que por lo menos tengan la gentileza de venirlos a ver. ¿Qué incentivo para un chico que está haciendo básquetbol que venga el entrenador de la selección uruguaya, Luis Pierre? Sin embargo, ¿tú crees que me contestaron? Y son conocidos míos. Hasta puedo decir que son amigos míos. No me contestaron nada. O sea, no existimos. Pero ¿qué pasa? Que hay un nivel político. El litoral tiene dentro de la federación peso porque tienen al vicepresidente que es Piaggio, el que organizó Paysandú Básquetbol Club. Entonces, esto no tiene misterio. Hay que decirlo a calzón quitado. El resto del país se puede morir haciendo básquetbol, que si la federación no abre el panorama, estamos liquidados. Exactamente. Pero mira, sin ir más lejos, ONFI, la gimnasia artística, el atletismo, todos tienen torneos nacionales. Exacto. ¿Cuáles? Las bochas tienen torneos nacionales, sin desmerecerlo, pero tienen torneos nacionales de juveniles. Dime qué torneo nacional hay de básquetbol. El segundo deporte teóricamente en nuestro país. El triatlón compite a nivel de formativa, de jóvenes. Las carreras de calle también hay para jóvenes. Sí, sí, sí. Aguas abiertas. Lo que hace la Confederación Atlética del Uruguay. Se intentó con los Juegos de la Juventud, pero fue a nivel de... Pero los Juegos de la Juventud terminan jugando en Montevideo gente que juega en las plazas de deporte y Maldonado, que lo tomó con mucha seriedad 2 años seguidos para estar en las finales. Pero no es el objetivo de los Juegos. Yo creo que el objetivo de la Liga de Maldonado es llegar a tener torneos nacionales. Pero ¿quién los tiene que organizar? La Federación Uruguaya de Básquet, que tiene la capacidad de decir, pero ¿qué te contestan? Que no hay ligas afiliadas. Y bueno, y quedamos en eso. Entonces, te duele decirlo, pero es así. O sea, así como en el fútbol se mira mucho para este lado, en el básquetbol se mira para el litoral y no se mira para acá. Pero cuando hay que golpear las puertas,
cuando hay que hacer un torneo sudamericano, cuando hay que hacer un premundial, venimos a Maldonado. Esas son las cosas que te duelen. Que de pronto usen el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer y que después no te lo retribuyan. Yo no pretendo que me lo retribuyan a mí. Yo pretendo que se lo retribuyan al básquetbol de esta zona. En La Valleja hay básquetbol, en Rocha hay básquetbol, Maldonado tiene básquetbol del departamento. 30 y 10 tiene una escuelita incipiente. ¿Sabes el único beneficio que tuvimos este año del básquetbol? Llevar los chicos de las divisiones de mini básquetbol de Maldonado a la clínica Fit NBA de Antel. Nada más, fue lo único que... Y tampoco lo organizó la federación. Fue la empresa Antel que lo organizó y lo patrocinó. Digo, son cosas que te duelen porque pensamos de que todos los deportes tienen que ser mirados de la misma manera y desgraciadamente al interior se le mira cuando hay que sacarle algo, cuando hay que pedirle. Cuando Montevideo está saturado, nos vamos para afuera, como te dicen ellos. Y no sí. es así. Y no. Ahora pasa a nivel de todos los deportes, ¿no? Sí. Lamentablemente, por encima de que las demás federaciones estén nucleadas ya más a nivel nacional y tal vez con menos apoyo que el básquetbol, porque sí. si uno analiza el apoyo que tiene la Federación Uruguaya de Básquetbol, yo creo que a esta altura también adolece de lo que tú estás hablando, de muchos chicos que llegan y tienen un tope, porque yo creo que ya hay jugadores en nuestra querida Liga Uruguaya que ya no están para jugar. Que ya no están para, o sea, acá juegan. Pero cuando vamos a nivel, a otro nivel, ya nos damos cuenta. Nos dimos cuenta con Malvin ahora en la Liga, ¿no? Cuando le tocó jugar contra este cuadro, contra Bauru. Que lamentablemente, y por encima del sacrificio que hicimos con el Felipe para verlo por internet, que lo vimos por internet, daba pena. El presupuesto de Bauru. Daba pena ver a Malvin. El equipo uruguayo. Perder como perdió. Pero el presupuesto que tenía Bauru por mes no lo tiene Malvin en todo el año. Ahí ya te dice a las claras lo que es. Y las condicionantes que se dan. Y no es que Malvin pague poco, al contrario, es el equipo que paga más. Pero bueno, yo creo de que hay que sentarse y profundizar el tema del básquetbol a nivel nacional. Pero así como te digo, el básquetbol te digo todos los deportes. Como ustedes dicen que no son deportes menores, pero en el fondo te hacen ser menor, porque los apoyos están dados y la venta y la propaganda está dada para otras cosas. Ahora FIBA, por lo menos, va a empezar a jugar las clasificaciones para los mundiales y los Juegos Olímpicos como se juega el fútbol, local y visita. Porque se dieron cuenta, pero ¿sabes por qué? Porque se dieron cuenta de una cosa, que quien organiza se le va la vida, se le va la plata, no recauda y lo ven muy poca gente. Si yo juego local y visita, juego Argentina y Uruguay. Y yo voy a ir a ver a Argentina y Uruguay, aunque no me guste el bajo, pero jugamos contra Argentina. Seguro, y capaz que viene Ginobili, viene Escola. Claro, y viene Uruguay y Brasil. Vas a ir a verlo. Y después vendrá Chile. Y bueno, y capaz que... Sí, pero es otra ahora, motivación. Ahora, también, como dices tú, ¿no? Es penoso ver, porque acá tuvimos la suerte de un premundial con estadio lleno. Sí, ¿tá? Sí. Tuvimos la suerte de un sudamericano con estadio lleno. Sí. Ahora, es penoso ver cómo se jugó el último sudamericano en Venezuela. Que no había nadie. Donde había gente cuando jugaba Venezuela. Después no iba nadie. En los cuatro partidos anteriores, no. Lo jugabas en el Sedencar tranquilamente. Sí, a la risa. Ahora, también hay un peso de la televisión. De la ¿no? televisión. La televisión es la que manda. La televisión es la que manda a nivel internacional. Y FIBA, en este caso, de FIBA América, decide muchísimas cosas que de pronto. Bueno, le pasó a Malvin, le pasaron por arriba. Se propuso ser dos veces sedes con la plata en la mano y no lo dejaron. Querían que jugaran en Brasil. O sea, bueno, son todas cosas para mejorar. ¿Usted le tocó el básquetbol? La última, sí. Largó. Ya me fui. Ya veo que falta un vaso de. 24 de noche, cuando levante la copa, Timoteo, brinda por. Por la familia, por los amigos que me ha dado el deporte y por todo lo que hemos hecho por el grupo de trabajo que tenemos en toda la Dirección General de Deporte. Que de pronto que tengamos discrepancias. Qué buen equipo que han hecho. Nos peleamos dos por tres, pero sí, tenemos discrepancias, pero lo bueno de todo es que cada uno tiene su área fuerte. Porque yo lo reconozco, el área mía de piscina yo no conozco. Sin embargo, Ricardo Pereira, el director de campus, es de piscina. Y estamos intercambiando ideas con Fernando Huelmo con el tema de las maratones. Y siempre que hay una actividad estamos trabajando en conjunto, aunque de pronto algunos se vean más que otros. Pero la idea es de que tenemos la posibilidad de decirnos las cosas
y tratar de que lo que se hizo mal, ejecutarlo en la próxima vez mejor. Y bueno, esa sería el levantar la copa, que nos siga dando salud, poder disfrutar junto a los nietos, a los hijos, y vuelvo a decirte a los amigos del deporte, porque los amigos que te da el deporte, es como ustedes, son amigos para toda la vida. Y para el resto de la población que están mirando el canal y todo el este del país, decirle que esta es la casa de mis amigos, que me siento en la casa de mis amigos, de que vean que un cable local que ha trascendido a nivel regional y, cómo no decir, nacional, por el esfuerzo que ustedes le ponen. Yo le voy a decir algo, y que me tocó el amor propio los otros días en el programa del lunes pasado, que Damián me dijo no digas nada, tiré una ahí. Los otros días en el canal que tiene los derechos del básquetbol uruguayo, dijeron, porque ahora transmitimos el básquetbol en HD, ¿no? Nosotros ya hace 6 meses que transmitimos el básquetbol en HD. Por eso digo. Yo qué sé. Digo que también nos ha dado una mano grande la gente, y esto hay que reconocerlo, ¿no? La gente de Antel en dándonos la posibilidad de estar en Vera TV, claro. Que creo que ha sido un paso muy importante para el canal. Pero, Timoteo, yo te agradezco. Es como dices tú, yo creo que por encima de banderas, tanto institucionales, políticas, clubistas y sí, todo lo que uno le quiera poner, en la medida de que todos los actores del deporte, cuando digo todos los actores, involucro prensa, dirigentes, sí, autoridades municipales, autoridades nacionales, en la medida que, digamos, se pueda conformar un grupo, las cosas salen. Como dices tú, en la discrepancia está, digamos, el fruto después de lo que sale adelante. Yo te agradezco, por sobre todas las cosas, te agradezco primero porque el Sedencar siempre está impecable, por encima de... Éxito de los funcionarios. De alguna diferencia que pueda tener la gente, uno a veces... Yo tuve la oportunidad de calentarme, lo digo así claramente, un día en un supermercado acá de San Carlos, con una señora que hablaba muy suelta de cuerpo de cosas que pasaban en el Sedencar. Y le digo, ¿usted, señora, va a hacer algún bal, Sedencar? No, dice yo. Dice, la última vez que fui a la fiesta a fin de curso de mi nieto. Bueno, eso, ¿no?, es otra cosa. Entonces, ahí uno ya se da cuenta de que hay gente que habla porque no tiene nada que hacer. Claro. Vaya, véalo. Yo tuve la satisfacción de aprender a nadar este año. ¿Viste? Aunque parezca siempre mentira, hay tiempo para aprender. Semejante grandote. Pero la verdad... invité a Damián, pero se fue al campus. Claro, porque él es chico. Claro, viste. No se junta con él. Le gusta la piscina olímpica. Claro. No sé. ¿Y por qué me llega la competencia? Claro, sí, no. Ahí está. Sin contarte, yo quiero decir una cosa. O sea, y eso es otra de las cosas que creemos de que dentro de la gestión que buscamos tener en nuestro centro deportivo fue abrir las puertas para toda la actividad cultural. Y queremos decir que el 80% de las escuelas públicas hicieron sus festivales en nuestro centro deportivo, que la mayoría de los colegios privados de nuestra ciudad también, que se ha abierto a las academias de danza. Bueno, y ni que hablar todos los otros espectáculos que la Dirección de Cultura de nuestro municipio ha organizado. Entonces, no solamente se tiene que hablar de Sedencar como el centro deportivo, sino que también creemos que estamos dando un paso de la inserción cultural que también tiene que tener para que el deporte llegue a todos lados. Vuelvo a insistirles, les quiero dar las gracias a ustedes, que los televidentes brinden, que sea un mejor año, de que nos siga teniendo conjuntamente a través del deporte a todos unidos y que el deporte verdaderamente une y logra amistades que son de por toda la vida, en este caso con ustedes. Y te vamos a seguir molestando. Y 5 minutos y nada más. Y te vamos a seguir molestando. Bueno. Porque, te reitero, el proyecto ese que tenemos con Damián es de pronto transmitir el básquetbol todo el año. Vamos a hablar de pronto con el Chino Fernández y con Lito Perdomo. Chino, otra persona que va a estar en la entrega de premios. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pero reitero. Lito Perdomo, otro también. Por eso, Lito Perdomo. Creo que en la medida que uno difunda las cosas, como lo hicimos hoy con estas chicas de la gimnasia artística, capaz que de pronto había mucha gente que dice, mirá, hay gimnasia artística. Está
el fruto de las cosas. Yo, Timoteo, te agradezco. Te felicito por la vecina que tienes enfrente. Oh. ¿Eh? ¿Ahora ya está en la piscina? No. Que si nos está mirando, que 2x3 nos mira por internet, mandarle un saludo. Pero gracias por todo. Sinceramente, gracias por venir. Siempre que te hemos molestado, has sido muy, muy, muy amable con nosotros. Y estamos a las órdenes, como siempre. Yo creo que la difusión que ustedes le dan a toda la actividad nuestra es muy importante, pero no a la actividad propia, sino a la actividad de todos los docentes, que eso es lo que yo digo. Hoy el hecho de venir estas chicas de gimnasia artística para nosotros es un orgullo, como encargado del centro, de que después de muchos años logramos tener chicas que están compitiendo y que la mujer de San Carlos también tiene un espacio que se está ganando a través del deporte, que eso es lo que nosotros queremos rescatar. En el grupo de corredoras, en las nadadoras, en las chicas que juegan handball, en las que juegan básquetbol, o sea, que no se vea solamente porque como en la época de antes, que se hablaba solamente para varones, hoy tenemos disciplinas para todos. Gracias, Timoteo. Que gracias pase muy bien, que tengas un muy buen comienzo de año. Y nos vamos a estar viendo. Nos vamos a estar viendo. De hecho, mañana tengo que ir a anotar a los míos al CEDECAR. ¿A Cercole? ¿Cómo está conmigo? No, otro año más. Otro año. Pero es que yo siempre digo, por ejemplo, Julián va a piscina con la escuela, ¿no? A las 2:30 de la tarde. Después va de tarde. Después va de tarde a piscina. Con el grupo de él. Ahí está, con el grupo de él de CEDECAR, a la escuela, ¿no? Y después va a piscina libre conmigo. Y un día el salvavidas le dijo, ¿otra vez estás acá tú? Y sí, y sí. Pobre salvavidas. Claro, y incluso Giovanna se ríe porque dice, aparte le encanta. Pero la verdad, un gusto. Bueno. Que, le va a salir el cama ahí. Sí, por acá, miren, Darly Techera me manda un mensaje. Dice, ¿cuándo va a invitar para ir a Garzón, Timoteo? Ah, mira, Darly cómo se sube de carne, bueno. Hay trabajo en campaña. Me llegaron varios mensajes, pero el de Darly, pensé que era algo, porque siempre nos está pasando información. Sí, hay información. ¿Qué quiere? ¿Alguna invitación a comer? Sí, pero si va a comer, tiene que ir a trabajar primero. ¿A campaña? ¿A comer solamente? ¿Tiene domicilio en Garzón? Tenemos, en la Sierra de Garzón. Mira, qué lindo. Cuando quiera puede ir. Cerca de los Britos. No, y este tiene una pinta. De los Britos. Sí, por ahí arriba. Y este tiene una pinta paisano para ir a laburar al campo. ¿Es todo? Sí. Se enferma a los 2 minutos. Él trabaja. No es 5 minutos, no, 2 minutos. Él trabaja en el campo. ¿Sí? Sí. ¿En qué campo? Trabaja en el campo. Sí. Coloca DCL rural. Estamos en la empresa. Usted no mencionó Antel, hacemos mantenimiento y reparación de servicios. Bueno, es más, en esa zona aire, todas las vacas tienen wifi. ¿Mirá? Sí, claro. Fenómeno, Mirá. Ahí está, perfecto. Mirá. Este mejor. Bueno, lo felicito. Quería a Timoteo, ¿no? Que se lo prega. ¿Sombrerito? Mirá qué sombrero lindo, che. ¿Vio? ¿Buen sombrero para el campaña? ¿Vio? Es caluroso. Es caluroso. Por eso te lo regalan. No, por donde pasa la camioneta de Damián, todas las vacas quedan con wifi. No lo he visto nunca por esa zona. No, pero andamos, sí. Hay que tenerlo fichado estos tigres. Sí, no. Por las dudas. Pausa, gracias Timoteo, y ya volvemos para lo que pasó en la final de tercera, donde San Carlos se coronó campeón, y bueno, para cerrar este último programa en vivo de De Contra 2014. Iniciamos el recambio de todas las luminarias del departamento. Son 34.000 luminarias con tecnología LED, 60% de ahorro que se traducen en más recursos y más seguridad para la gente. Intendencia de Maldonado, Gobierno Departamental. Queridos amigos, soy Carlos Muñoz y llegó la primavera. Es hora de pintar. Hay toda una gama de colores que a usted seguro lo va a inspirar para elegir cuál le gusta más. Acuérdese, todo en pintura, en un solo lugar y siempre con el mejor asesoramiento. Barraca, 5 esquinas. Su casa, 5 estrellas. Pando, San Carlos. Viví la previa del verano con los superprecios de El Dorado. Shampoo Sedal de 350 mililitros con acondicionador de 200 mililitros de obsequio, 107 pesos. Jabón líquido de glicerina Ecume con repuesto de 340 mililitros, 135 pesos. Pasta dental Oral B, 1, 2, 3, 20 pesos. Máquina de afeitar Extreme 3, lleve 2 unidades por 79 pesos. El Dorado, siempre cerca.
se termina el año y como todos los años, el 8 te regala un auto 0 kilómetro. Sí, solo con estar al día, pagando en repagos, doble chance. El 8 te regala un 0 kilómetro. Si aún no tienes el cable 8, llama al 4472-4800. Las ofertas que yo quiero encontrar. Es el lugar donde compra la familia. Y aquí en San Carlos no hay otro igual. Tentaciones. Audio Total Equipamientos te abre las puertas al mundo tecnológico. Lo más avanzado en audio, video, telefonía, informática, instrumentos musicales y el confort para su hogar está en Audio Total Equipamiento. 18 de julio, esquina Carlos Cal. 18 de julio y Sarandí. www.audiototal.com.uy. Audio Total Equipamientos. Bienvenidos a la tecnología. Para viajar a Durazno, Turismar, unidades de última generación, Wi-Fi a bordo y todo el confort de una empresa en pleno crecimiento. Turismar, salidas desde Punta del Este todos los días a las 18:30, lunes a sábado 5:45, los domingos 8:30, combinaciones con rutas 5, 6 y 7. Alquiler de bus y excursiones a todo el país. Por consultas, comunicarse al 099-723-926 o al 42-24-4195 o a través de la web www.turismar.com.uy. Turismar, el placer de compartir el viaje juntos. Muy bien, regresamos a De Contra. Siempre es bueno charlar con Timoteo Carrasco, ¿no? Teniendo en cuenta las vivencias de Timoteo en el día a día en el Complejo Deportivo Municipal Carolino, como le pasa también en el día a día a todos los docentes que componen el plantel de la Dirección de Deportes de la Intendencia Departamental de Maldonado, porque creo que es una experiencia continua de situaciones que se dan en las distintas disciplinas. San Carlos salió campeón. Exactamente, en categoría sub-20 especial. Exactamente. En, digamos, lo que era el último partido del año. Exacto. El viernes, había ganado la final 3-0 sobre Ituzaingó, en la final posterior que jugarían Ituzaingó y Barrera 33. Y de esa manera había estirado la definición a un partido definitivo que iba a jugar con Ituzaingó, que tenía ventaja anual, pero al perder ese partido ya iban en igualdad de condiciones. Y fue, finalmente, el equipo de Fernando Robaina, tras un partidazo, igualar 2-2 en los 90, 1-1 en los 90, 1-1 en el alargue, fueron a definición de penales y finalmente se consagraría campeón en categoría sub-20 especial. Le digo, un partidazo, de esos que se ven mucho en categoría sub-20 especial por el estado físico, por la intensidad, por la emoción que le ponen los chiquilines de sub-20. La verdad, sin ánimo a equivocarme, uno de los partidos más lindos que hemos tenido la posibilidad de presenciar a nivel de 2014. Finalmente fue San Carlos el que se adjudicó el título anual, luego de la instancia de penal cuando se impusiera, bien digo, pensé que iba a usar un mal término, por 4-1. No sé si nuestro director puede ponernos en imágenes lo que sucedía allí en el Estadio Atlético Fernandino, donde Exacto. se disputó
La final, esa es la tanda de penales, ¿no? Exactamente. Le voy compartiendo información. Jonathan Baladán abría la cuenta para el equipo de Fabio Carro a los 23 minutos del primer tiempo. Igualaría ya en el complemento a los 60 Martín Hernández. Después, en tiempo de alargue, Guillermo Sturzenegger ampliaba las diferencias para Ituzaingó, que ya tenía dos hombres de menos. Y finalmente, Nicolás Escudero, en los 114 minutos, colocaba cifras definitivas 2-2. Se irían a los penales. Por San Carlos convirtieron Martín Hernández, Ezequiel Cardoso, Santiago Rodríguez y Adrián Rivero. Y Ituzaingó convirtió Humberto Correra y fallaron Gonzalo Sastre y Nicolás Gaglioni. Reitero, el equipo de Fernando Robaina es el flamante campeón en categoría sub-20 especial. Un San Carlos que, bueno, por encima de esa situación que lo terminó de complicar en el partido clásico frente a Libertad, creo que tuvo una buena campaña. En primera, termina coronándose campeón en sub-20 especial, que creo que es importante porque marca cierta proyección de futuro. Ayer el festejo de los chicos del equipo de Cano Carolino. Y bueno, indudablemente a nivel de Liga Mayor, lo de Ituzaingó creo que es excluyente, por encima del esfuerzo de la gente de Barrio Rivera en conformar un plantel muy competitivo y hacer el esfuerzo para, por lo menos, o al menos pelear el campeonato, creo que lo de Ituzaingó pasa a ser excluyente por encima de este vicecampeonato en su 20 especial. Y además quiero destacar la actitud de los jugadores de San Carlos, ¿no? Que finalizado el partido, amén de la intensidad y del nerviosismo que tuvo el desenlace de los 90 minutos y la alargue, se dirigieron a saludar a los jugadores de Ituzaingó. La verdad, dentro de un marco de año violento que hemos vivido, no hablo por ninguna de las categorías, hablo en términos generales, me parece muy correcta la actitud de los dirigidos por Robaina, también por los de Carro, que también aceptaron el saludo en finalizar un año, sobre todo un campeonato de esa manera. Así que felicitaciones a ambos. Se inauguró el Comunal de Colón. Exactamente. El Comunal, se me escapa el nombre por acá, pero es Rijo Pérez. Exactamente. Nelson Rijo Pérez, si no me equivoco. En este muy buen trabajo que viene realizando Nelson la Pérez gente. Rijo, perdón. Nelson Pérez Rijo. Ahí está. Que viene realizando la gente de Colón Fútbol Club, en este proyecto que estaba dentro del presupuesto participativo, que había sido presentado por la gente de Colón, y que bueno, a medida que uno que iba pasando el tiempo y uno pasaba allí por el complejo de Colón, por su cancha, iba viendo que, bueno, iba tomando cierto color lo que hoy estamos viendo, que es realmente magnífico. Sí, vestuarios, que a no ser el campo no lo tiene ningún escenario. Exactamente. Realmente me imagino, creo yo que debe de sentirse orgulloso realmente la gente de Colón en esta situación de la inauguración de algo que es muy importante para un barrio que realmente es muy populoso, que es muy popular y que, bueno, nuclea allí en el Colón Fútbol Club una cantidad de actividades realmente muy interesantes. Así que, de nuestra parte, las felicitaciones para la gente de Colón Fútbol Club, que, bueno, cumple un objetivo más dentro de lo que se había trazado esta comisión directiva y la anterior también, de cara, bueno, a ir concretando ese proyecto de tener un complejo deportivo realmente en unas condiciones magníficas como lo tiene la gente. Totalmente, me adhiero totalmente al trabajo social, integral, cultural y deportivo que viene haciendo Colón. Las felicitaciones, porque sabemos que esto no es de un día para el otro, que llegó un gran trabajo, como decía Pablo, a su presidente Jorge Olivera, a Marcelo Larrosa, a Huelmo, bueno, a todos los dirigentes que formaron con su granito de arena para que esto fuera posible. Hablemos de la selección, ¿le parece? No, yo iría a la Fórmula E. Bueno, Fórmula E. Adelante. ¿Estuvo por allí usted? No tuve la suerte. La verdad, tuve que trabajar mucho el fin de semana, pero pudimos observarlo por televisión. La verdad, un espectáculo impresionante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es el puntapié inicial esto para que, indudablemente, Punta del Este se muestre de cara a lo que puede ser una proyección a futuro en otras categorías del automovilismo internacional. Creo que una presentación formidable, una televisación como nos tiene acostumbrados, indudablemente, a nivel internacional, todo lo que sucede a nivel de FIA, que es la Federación Internacional de Automovilismo, y bueno, la posibilidad de mostrar este Punta del Este que, bueno, se preparó
creo que sin envidiarle absolutamente nada a nadie, para tener un circuito en unas condiciones magníficas y con las exigencias planteadas a nivel internacional que indudablemente llevaron a que la competencia fuera todo un éxito. Fue un éxito desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista deportivo, logístico, y desde el punto de vista deportivo, indudablemente, esto de la Fórmula E, que se habla que puede llegar a ser la Fórmula 1 del futuro, pero indudablemente abre un camino por demás interesante de cara a lo que se viene para este circuito callejero de Punta del Este. Fue el suizo Sebastián Buemi quien fue el vencedor de la competencia, secundado por Nelson Piquet Jr. de China Racing Team, mientras que tercero fue el brasileño Lucas Di Grassi de Audi Sport. El evento tuvo la presencia de la intendente de Maldonado, Susana Hernández, indudablemente también de Martín Aventure y de todas las autoridades de la FIFA. Escuchamos un poquito del ruido de estos motores. Bueno, pero muy bien, la verdad. Muy bueno, ¿eh? Sí. ¿Y nos metemos en un auto, le parece? Y bueno, ya, mire, qué espectacular. Este es el circuito urbano de Punta del Este. Dentro de un auto suena eléctrico, ¿no? El motor y su sonido. Thank you.
realmente fantástico. Qué estabilidad hay que tener, ¿no? Qué concentración. Sí, no, indudablemente, ¿no? Es espectacular con, bueno, allí mostrando nuestro principal balneario, allí con imágenes realmente espectaculares. Creo que todo esto sirve para poner a Punta del Este en los primeros lugares del mundo, más allá de que a nivel turístico lo está, creo que lo hace a nivel deportivo y es indudablemente muy importante que estas cosas sucedan, indudablemente, porque siempre es bueno que este tipo de competencias, que este tipo de actividades deportivas, vengan a Maldonado, estén en Maldonado, exista la posibilidad de que todos podamos disfrutarlas muy cerca nuestro, como sucedió en este caso, en este fin de semana con la Fórmula E Internacional, realmente en un trabajo formidable de la televisión internacional que mostró Punta del Este de una manera magnífica, ¿no? Totalmente de acuerdo. Nada que envidiar de las grandes transmisiones realizadas a nivel internacional y mundial por la empresa Fox Sports. Finalmente, creo que se desarrolló todo con normal éxito. Felicitaciones a la gente que se volcó a la organización, a la seguridad. La verdad, un espectáculo que hacía muchísimos años que no albergaba Uruguay y bueno, que finalmente lo pudo hacer de una forma totalmente exitosa. Exactamente, porque Punta del Este tuvo muchos años la Fórmula 3 Sudamericana, que era la principal categoría que tenía Sudamérica. Albergó durante muchísimos años en otro circuito que comprendía parte de lo que es la Rambla de la Playa Mansa. Y bueno, recupera Punta del Este una fecha del automovilismo nacional hace unos fines de semana atrás. Exacto. Y bueno, aquí y mismo, ¿no? Con el broche de oro de esta competencia, indudablemente, de la Fórmula E Internacional, que es la Fórmula 1 de autos eléctricos. De las que corre una mujer también, hay que destacar. Sí, exactamente. Y lo muy bueno también que usted lo ha dicho. Pero muy bien, nos metemos ahora en la selección. Quería hablar usted de la selección de Maldonado. Dígame, cuénteme. Exactamente. Bueno, tengo información muy importante. Según me cuentan. No. Ah. Por ejemplo, la lista de 40 convocados por Eduardo Belúa, me sacó de foco. Decir que sí renunciaron Agustín Márquez, Javier Alonso y Gabriel Alcoba, que finalmente no van a estar presentes en el proceso de esta selección. Que mañana se suma Eduardo Nieves, jugador de Peñarol de San Carlos. Y que también seguramente lo haga Ezequiel Zimmerman, de Ituzaingó, que finalmente pudo acomodar los horarios. Pero le voy a pasar a repasar los jugadores después de los 26 convocados por Pelúa que están en la lista. Marcos Nieves, de Libertad. Guido Crespo ya estaba. Matías Molina, perdón, que también está. Agustín Márquez, Gabriel Alcoba, Héctor Duarte, Emiliano Bernales, Anthony Pereira, Anderson Afonso, Rafael Melo, Juan Pablo Rojas, que es uno también de los que está en la lista de 40, Rodrigo Chocho, Humberto Correa, Gastón Aispurú, Pablo Guerra, también de Ituzaingó, voy a ver si se me escapa alguno más por acá, Mauro González, de Central Molino, Agustín Amoroso, de San Carlos, Jorge Sosa, que este año no jugó, pero también está en la lista de 40, Eduardo Pelúa, Víctor Flores, Gabriel Ramírez, de Defensor, al igual que Yari Silvera, Andrés Santos, de Atlético Fernandino, Fernando Viera, el Coco Viera, de Atlético Fernandino, y bueno, decíamos César Eduardo Nieves, de Peñarol de San Carlos, los jugadores que completan la lista de 40 por Eduardo Pelúa. Eduardo Luciano Pelúa Umpierres. Mire usted, pero okay, muy bien. La lista de 40, que recién se publicó hoy en la reunión de la liga. ¿Nos vamos? ¿Nos despedimos? Sí, cómo bien? No, un placer haber compartido este sitio. Sí, yo quiero decir algo por encima de todo, ¿no? Yo creo que cerrar un año no es fácil, yo soy medio nostálgico para estas cosas, pero agradecerle primero al Tato por la confianza, a la gente del cable, ¿no? A Fagián, a Benítez, a Minoli, que siempre nos está apoyando, a los que trabajan acá con nosotros, el caso de Seba, de Sebastián Di Negri, de Fernando Machado, que se incorporó este año, y realmente es un fenómeno, hay que decirlo, un fenómeno con mayúsculas, lo de Fernando Machado, con quien compartimos muchísimo tiempo en la Radio Cadena del Mar,
Y bueno, tenemos la oportunidad de compartir nuevamente en este canal la posibilidad de trabajar juntos. Creo que cerramos un año donde tuvimos desde el fútbol del interior en vivo y en directo y en HD, el básquetbol en HD, por si alguno de... No sé, pues nosotros somos del exterior, cuando dicen nos vamos para afuera, ¿qué dicen? No entren. Tuvimos la oportunidad de, bueno, de transmitir lo que fue el triunfo de Gabriela Gubier en vivo y en directo, logrando su pelea el viernes, mundo, pelea el viernes en Buenos Aires. Exactamente. Muchas cosas, las finales del básquetbol, el fútbol local, estuvimos con el atletismo. Juegos especiales. Estuvimos con los juegos especiales. Creo que bueno, en un trabajo de mucho sacrificio, porque hay que decirlo, para un canal como este, todo se hace con sacrificio. Poniendo muchas veces mucha garra, mucho corazón y, como dice Sebastián y tiene razón, mucho huevo arriba de la mesa para sacar las cosas adelante. Creo que por encima de diferencias, de a veces discusiones, como decía Timoteo, de que podamos estar de acuerdo o no en algunas cosas, y a veces nos calentamos y a veces nos ponemos contentos, y de eso un poco también se trata la vida, agradecerles a todos, a los que están del otro lado, el amigo Portela, no sé si está, porque no, es el final del Bailando, viene de lo que me acordé. Está durmiendo, Portela. Pero a todos los que están del otro lado, a toda esa gente que, bueno, lunes a lunes durante el 2014 nos acompañó en este De Contra, que compartimos junto a Damián Isnardi, con el cual, debo decirlo, me siento totalmente orgulloso de trabajar con él. Bueno, muchas gracias. Nada que agregar, ¿no? A toda la gente que tuvo 5, 10, 15, 20 minutos sentada aquí compartiendo con nosotros, a todos los invitados que a lo largo del año tuvieron la oportunidad de venir y charlar con nosotros, indudablemente que al trabajo de estos gigantes como son la gente que hace la producción de este canal, nos faltó nombrar a Felipe, a Rodrigo, que también han colaborado a lo largo de este ciclo de Contra, que seguramente vuelva dentro de poquito, ¿no? No, les adelantamos, los próximos lunes seguramente los compañeros del canal es un hasta luego, digamos. Claro, estén preparando lo que es una especie de compacto de lo que sucedió durante el año, con lo más importante de lo sucedido en el año deportivo, pero ya en los primeros días de enero ya vamos a estar volviendo, porque se nos viene la Copa Nacional de Selecciones, se nos viene la corrida de la San Fernando, sí, la doble San Antonio. Sudamericano de fútbol. Va a ser un enero, mamita. Sí, sí, ¿eh? Muy complicado, mamita. De mucho trabajo, pero que indudablemente lo haremos como siempre, poniendo muchas cosas de lo que hay que poner, como dijo el Seba, para sacar este programa adelante. Y bueno, por supuesto estará Canal 2, donde haya que estar a nivel deportivo. Agradecerle a la familia, a Ana, Felipe y a Julián, por ese empujoncito de siempre. Y bueno, decirles hasta un próximo De Contra, que seguramente será en los primeros días del año 2015. ¿Se acuerda cómo cerramos el último De Contra, no? El año 2013. A ver. ¿No se acuerda usted? Con el Pepe. Que vino Fujiga. Es verdad que vino el Pepe. Hoy vino, pero no lo vamos a hacer público. No. Pero también agradecerle a mi familia, a mi novia, que afortunadamente este año se pudo egresar de psicóloga, y es un motivo de gran orgullo, a mi padre. Si tendrá para analizarlo. A mi padre, que es, si no fuera por mi padre no haría ni el 5% de lo que hacemos en esto del deporte, y fundamentalmente a mi madre y a toda mi familia también, no quiero restar a nadie, por acompañarnos a lo largo, y también sabiendo de los tiempos que nos lleva todo esto, que no es menor. Siempre con una buena cara. ¿A usted? Y por encima, ¿a usted antes de darle la mano, le voy a decir una cosa? Por encima de las diferencias, ¿no? Nos faltó, es cierto, que viniera algún colega. Son muchos los colegas que han venido a De Contra a compartir el programa con nosotros. Y creo que eso también es importante. Feliz comienzo del 2015, feliz Navidad, cuídense mucho. Nos vemos en el 2015 y bueno. Los deseos de un muy buen 2015. Vamos arriba. Que pasen ustedes muy bien. Un placer, un gusto como siempre. Y será hasta De Contra 2015
Seguramente con alguna novedad estamos estudiando la posibilidad de algún cambio. Un cambio de conductor, seguro. Hasta, sí, también puede ser. ¿Y por qué no? Porque también no, es cierto. No arranque. Hay que renovarse. No arranque, por favor. Renovarse, cerremos. No, gracias a todos. Un saludo a Felipe y a Julián. Que siempre... no son mis amigos, pero que los aprecio mucho. No le diga no, eso. No, no son mis amigos, discúlpenme. Que Julián lo adora. No son mis amigos. No, ya. Martina y a Valentino. Y a Martina, Valentino. Gran relator y gran jugador, Valentino. Y yo tengo miedo que Valentino esté sentado ahí. Pero lo podemos traer con lo todo gusto. Que pase muy bien. Gracias por acompañarnos. Un placer, un gusto. Nos queda pendiente la comida de los Aparicio. Exacto. Y nos queda pendiente, claro, Aparicio no nos mira hasta ahora. Aparicio hasta ahora debe estar... canchado. No. Él mira... Dime que lo de Portela. No. Lamentablemente a Canteras de Marilino no llegamos todavía, ¿no? Y mi padre, internet, es algo que no. Sí. Pero tenemos pendiente una comida en República Separatista de Canteras de Marilí, allí en lo de Aparicio Viejo. Un gusto, un placer. Gracias a todos por acompañarnos. Será hasta el año 2015.